Mahatma, Namaste. ¿Cómo están? Bienvenidos. Quien habla para ustedes, Geraldine Perdomo, representando a Sanación Pránica de Venezuela y a mi maestro Grandmaster Choa Kokzui. En esta oportunidad te traemos una sesión de autosanación desde nuestro corazón, a través del corazón de nuestro maestro espiritual para todos los seres. Vamos a trabajar con el mantra Om Mani Padme Hum, un mantra lleno de energía sanadora, aliviadora. Pero como decía Master, cuando sanas desde el corazón, la sanación es muy poderosa. Así que hoy recibe, mantente receptivo, mantente conectado con el amor de tu corazón, con ese sentimiento más puro. Muchas situaciones están pasando en el mundo, hay muchas personas afectadas. Y hoy queríamos hacer un momento de calma y serenidad para que podamos todos conectarnos con esta energía, para que todos podamos tener ese momento de alivio, de sanación, de claridad mental. Vamos a dejarnos guiar en esta sanación emocional, porque es una sesión de sanación emocional, con el mantra Om Mani Padme Hum, y estaremos siendo guiados por Master Stephen Ko. Así que, ¿estamos listos? Muy bien, vamos a comenzar. Te colocas en una posición cómoda en tu espacio. Puedes estar sentado, puedes estar acostado. Generalmente meditamos sentados con los pies muy bien puestos en la tierra, con nuestra espalda recta, lengua pegada al paladar. Y puedes comenzar respirando, haciendo una inhalación profunda, llenando todos tus órganos de oxígeno, oxigenando tus pulmones. Y vamos a sanar todo lo que tengamos interno a través del mantra Om Mani Padme Hum, con la ayuda de los grandes seres y de nuestro amado Guru Master Choa Kokzui y a través de Master Stephen Ko. Así que estamos listos, vamos a comenzar. Vamos a invocar por bendiciones divinas al Divino Ser Supremo Universal, Divino Padre, Divina Madre, a todos los ancianos espirituales, a todos los santos, santos ángeles, arcángeles, a todos los grandes seres, especialmente a mi maestro Master Choa Kokzui y su maestro Mahaguru Jimei Lin. Gracias por la oportunidad de ser instrumentos de amor, de misericordia y compasión para todos los seres, con gratitud y en plena fe, que así sea. Vamos a hacer más poderoso el mantra Om Mani Padme Hum. Vamos a hacer primero la meditación de corazones gemelos. Coloca tus manos en posición de bendición, visualiza la tierra frente a ti, afirma: nuestros corazones son uno, nuestras almas son uno, nuestros espíritus son uno, solo hay unidad. Visualiza la tierra frente a ti, haz conciencia de tu corazón, de tus manos, y llena la tierra con una hermosa luz rosada. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde quiera que exista odio, en cualquier lugar del mundo, déjame sembrar amor. Bendice a cada persona y cada ser en la tierra con paz y con amor. Con amor incondicional, sin expectativas. Donde hay injuria, déjame sembrar perdón. Déjame mostrar perdón y reconciliación. A quien yo haya lastimado de cualquier manera, humildemente pido perdón. Y también me perdono a mí mismo y a todos los que me han lastimado. Todos somos hijos de Dios, todos estamos aprendiendo, estamos creciendo. Yo he aprendido de mis errores. Si me has lastimado, estás completamente perdonado. Ve en paz, que tú seas bendecido con paz, con amor, que seas bendecido con luz espiritual. Te perdono, te libero y te dejo ir. Que así sea. Por
Donde hay duda, déjame sembrar fe. Donde hay desesperación, déjame sembrar esperanza. Vamos a pensar en todas las personas que están pasando momentos difíciles, personas en la India, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en el Medio Oriente, en Perú, en Argentina, en diferentes partes del mundo donde están pasando momentos de dificultad. Algunos también han perdido seres queridos en cualquier lugar del mundo, que estén pasando dolencias o problemas. También los que tengan problemas de relaciones con sus familiares, problemas de relaciones con sus parejas, que sean bendecidos con esperanza y con fe y con un mejor mañana, que así sea. Donde hay oscuridad, déjame sembrar luz. Donde hay tristeza, déjame sembrar alegría. Haz conciencia de tu corazón en tus manos y bendice la tierra con paz, con amor, con el espíritu de perdón, con esperanza, con fe, con luz y alegría, con gran gozo y felicidad. Que así sea. Haz conciencia de tu corazón, toma una respiración, haz conciencia de tu corona y exhala allí. Quédate allí. Desde tu corona simplemente afirma: somos uno. Nuestras almas son uno, solo hay unidad. Haz conciencia de tu corona y de tus manos y llena la tierra con una hermosa luz dorada. Desde el corazón amoroso de Dios, a través de toda mi alma y todo mi ser, que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecido con amor y con bondad. Que todos sean bendecidos con gran gozo, felicidad, con entendimiento, con armonía, con comprensión, con paz divina. Llena la tierra de paz, de amor, de comprensión, de generosidad. Si conoces a alguien que esté pasando por momentos difíciles, bendícelos. Bendícelos con paz, con amor, con consuelo, con misericordia y con bondad amorosa. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Ahora, haz conciencia de tu corona simultáneamente, toma una respiración. Inunda la tierra con una hermosa luz dorada, una hermosa luz muy brillante. Bendice a tu familia, a tus amigos, a tus parientes, a las personas con las que trabajas. Permite que esta energía se extienda a las personas que estén pasando momentos de dificultad. Bendice a tu ciudad, tu estado, tu país. Que la luz dorada se extienda por toda la tierra. Desde el centro del corazón amoroso de Dios, a través de toda mi alma y todo mi ser, que cada persona y cada ser en la tierra, en el mundo superior, mundo medio, mundo inferior, que todos los seres sintientes, todos sean bendecidos en cada dimensión, cada dirección, arriba y abajo, que todos sean bendecidos de forma incondicional, con amor incondicional y con la bondad de Dios, que todos sean bendecidos con paz interior, con sanación interior. Que todos sean bendecidos con comprensión, con entendimiento, con armonía, con buena voluntad y la voluntad de hacer el bien. Que así sea. Que todos sean bendecidos. Que así sea. Si conoces a alguna persona que esté pasando por momentos de dificultad, por favor, bendícelas. Tus seres amados, bendícelos con paz, con amor, con comprensión, con energías aliviadoras de sanación. Que así sea. Si sus cuerpos están pasando por alguna enfermedad y algunas personas que estén pasando por este momento de transición hacia la luz, que su viaje sea seguro hacia la luz, que sean bendecidos. Nuestra intención, mientras cantamos el mantra Om Mani Padme Hum, es que simplemente sean conscientes de tu corazón y tu corona. Y en esta unidad vamos a irradiar amor con misericordia y compasión. Con Dios, con todos los seres elevados, que estas energías pasen a través de nosotros y vamos a dirigirlo a las personas que realmente lo necesitan. Somos uno, simplemente escucha. Y dirige la energía a quienes lo necesitan.
que todos sean aliviados de su dolor, de su pesar o sufrimiento. Que todos sean bendecidos. Que todos sean aliviados de su dolor. Que todos sean aliviados de su tristeza. Especialmente a los que han dejado sus cuerpos, que se llenen de luz. Que entren completamente a la luz. Baja tus manos. Simplemente quédate tranquilo. Imagina una hermosa estrella flotando sobre tu cabeza, encima de tu cabeza. Haz conciencia del amor dentro de tu corazón. Y envía una corriente de amor desde tu corazón arriba, pasando por tu garganta, hacia el centro de tu cabeza y más allá, encima de tu corona. Y allí está una hermosa estrella dorada. Mientras tu energía amorosa sigue llegando hasta la estrella dorada. Y esta estrella es una gran estrella de luz brillante y está irradiando a todas las direcciones. Simplemente mantente sereno. Tú eres la luz. Tú eres una luz que irradia en todas las direcciones, difundiendo esa luz, expandiendo esa luz a todo el universo. Deja que la energía de la compasión fluya hacia todas las direcciones. Tú eres esa luz de compasión, de amor y misericordia. Que todos sean bendecidos sin excepción. If
Si conoces a alguien a quien amas y por quien te estés preocupando, y esta persona esté pasando por momentos de dificultad o esté dejando su cuerpo, llénalo de luz. Irradia tu luz interior a través del mundo interior, iluminando cada rincón del mundo, iluminando todo el mundo interior con tu resplandor, porque eres amor y tú eres luz. Simplemente únete a nuestro canto y hagámoslo juntos. Deja que tu amor permee y llegue a todos los lugares del universo, en tu universo interior, en tu mundo interno, llenando cada espacio. Bendiciones para todos. Be still. Mantente sereno. Be aware of the light. Haz conciencia de la luz. Be aware of the Haz conciencia del amor incondicional en ti. And share it with y compártelo con todos los seres del universo, especialmente con aquellos que amas. And just simply let go. Simplemente compártelo y déjate ir. Baja tus manos y deja que esto suceda. Visualízate enviando esas corrientes de luz y de amor a esos seres que tienen los corazones rotos para que se vuelvan a componer. Envíales amor incondicional. Permite que el amor del universo dentro de ti se irradie a todas partes, a todas las direcciones, tocando cada uno de los seres con amor incondicional. Que este amor llene todos los seres. Be still and let go. Simplemente mantente sereno y déjate ir.
Solo sé receptivo. Solo déjate ir. Gentilmente, slowly, muy suavemente, move your fingers, mueve your los toes, dedos de tus manos, los dedos de tus pies, very gently, muy suave, back, muy lentamente. Retorna a tu switch cuerpo ahora. Again. Simplemente levanta las manos en posición de bendición a la altura del pecho. Bendice con esta energía a tus seres amados, a tus amigos. Bendícelos con luz dorada. Om Shanti 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 Om. Om Shanti 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 Om. Let there be peace. Que haya paz everywhere, en todo el in mundo, all dimensions, en todas las dimensiones. Om Shanti 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 Om. Om Shanti Shanti Om. Om Shanti Om Shanti 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 Om. 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 Blessings be to all. Bendiciones so para todos, que así sea. Las conciencias de la base de tus pies y la base de tu columna vertebral. Bendice a la amada Madre Tierra, que nuestra amada Madre Tierra sea bendecida con luz divina, con amor divino, y con que nuestra amada Madre Tierra sea sanada, sea regenerada, sea aliviada. Bendiciones para nuestra amada Madre Tierra, que así sea y así es. Vamos a dar gracias al Divino Ser Supremo Universal, Divino Padre, Divina Madre, a todos los ancianos, ancianos espirituales, santos, santos ángeles, ayudantes espirituales. Gracias por sus inmensas bendiciones, especialmente a mi maestro Master Choa Koksui y su maestro Mahaguri Melin. Gracias por las bendiciones, en gratitud y en plena fe. Espero que hayas disfrutado de estas bendiciones. Espero que hayas podido sentir el amor y la energía de lo más alto, de los más altos mundos, porque estas energías pasan a través de ti. Y vamos a seguir en nuestras clases. Simplemente te voy a dar el anuncio. Vamos a tener unas clases de sanación y de prosperidad. Así que, por favor, puedes escribirnos a pranicavenezuela@gmail.com. Master Co también tiene sus clases. Así que puedes pasar por su website, masterco.org, y unirse a él. Así que también tiene su canal, Master Co. .org, MasterCo en YouTube. Puedes también suscribirte a su canal y al nuestro también, MSKS Pránica. Se llama el canal de MSKS Pránica. Así lo puedes buscar en YouTube y nos vas a conseguir. Suscríbete y vas a tener todas nuestras meditaciones. Así que están invitados a seguir escuchándonos, uniéndose a nuestras clases.
Son totalmente gratuitas. Simplemente es asegúrate de estar y tener la presencia, por lo menos en tu momento, porque necesitamos que muchas más personas se unan a este trabajo que estamos haciendo. También, si conoces personas que están teniendo algunos desafíos en su vida, también sugiérele a nuestro canal en YouTube. Ahí tienen meditaciones, está nuestro podcast Ancla la Luz, que también está disponible para los que no tengan muy buena señal de internet. Pueden escuchar nuestro podcast, búscalo en Google, Ancla la Luz, y allí lo vas a conseguir en español. Así que nos vemos en un próximo segmento. Y recuerda que estas meditaciones llegan gracias a Sanación Pránica de Venezuela, Alejandra Armas, arroba Malibu Meditations. También gracias a Dorje Store y quien habla para ustedes, Geraldine Perdomo de Sanación Pránica de Venezuela y todo el equipo IT de Sanación Pránica que hace que todo esto sea posible. A todos, Atma Namaste. Nos encontramos. Recuerda suscribirte a nuestros canales en YouTube y nuestro canal de Instagram. También está disponible MSKS Pránica. Bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan una vida muy feliz y un día muy dichoso. A todos, Atma Namaste.